Muy bien, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos, chicos, el curso de geografía. Y espero que estés con todos tus materiales listos en la mesa para poder empezar. ¿Y cuál es el tema que nos toca el día de hoy? El tema que nos toca el día de hoy corresponde a la región Rupa Rupa, o también conocida como la Selva Alta. Vamos a empezar. En tu libro tenemos esta primera imagen, ¿verdad? En la cual nos hace un pequeño repaso de cuáles son las regiones que ya hemos visto y cuál es la región que nosotros vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, nosotros ya hemos pasado, obviamente, por la región Chala, y hemos pasado por la región Yunga, y hemos ido subiendo hasta la región Quechua, hemos llegado hasta la región Suni, nos ha dado mucho frío en la región Puna y casi nos congelamos en la región Janka. Es decir, hemos ido poco a poco subiendo hasta la cima de la cordillera. Hemos ido subiendo poco a poco hasta la cima de la cordillera. Y ahora nos toca ir a la otra parte de la cordillera. Nos toca bajar ahora de la cordillera. Ya estuvimos arriba, ahora nos toca bajar poco a poco. Y como ves, primero hemos subido, ahora hemos bajado. Ahora nos toca la región Selva Alta o Rupa Rupa. Por eso te mencioné lo que primero habíamos subido y ahora estamos bajando. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, va de los 1000 metros, o sea, de arriba, hacia los 400 metros. Es decir, ya nosotros no nos fijamos de 0 a 500, de 1000 a 2000, no. Ahora vamos de 1000 hacia abajo, hacia los 400 metros sobre el nivel del mar, porque ya nos encontramos en el lado oriental de la cordillera de los Andes, desde los 1000 metros hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Esto que corresponde a la selva alta, a la selva alta. Muy bien, y vamos a ver cuáles son las características de esta selva alta o Rupa Rupa. Primero, ¿qué significa Rupa Rupa? Por eso te lo coloqué en el título, ¿no? Lo iba a colocar como selva alta, pero dije mejor lo voy a colocar Rupa Rupa para que lo pueda, para que sea entendible al momento de usar la toponimia. Rupa Rupa significa ardiente o lo que está caliente. Incluso hay una palabra, hay un adjetivo que se le con lo que se le conoce a los pobladores de la selva alta o Rupa Rupa. A los pobladores de la selva alta se les conoce como chunchos. ¿Y chunchos qué significa? Amigo de los hombres. Entonces, Rupa Rupa significa ardiente o lo que está caliente. Y a los pobladores de la selva alta se les conoce como chunchos, que quiere decir amigo de los hombres. Otro aspecto bastante importante son las ciudades que habitan en la Rupa Rupa, como por ejemplo Tingo María, la ciudad de La Merced, la ciudad de San Ramón, la ciudad de Moyobamba y la ciudad de Satipo. Estas ciudades que corresponden pues a la selva central, ¿no? Incluso muchos viajes de promoción, cuando están en quinto de secundaria, viajan a esta zona, a la zona de Tingo María, La Merced, Moyobamba, ya que esto corresponde a la zona de la selva central, una zona bastante agradable. Que corresponde, por supuesto, a la Rupa Rupa o selva alta. ¿Cómo es el relieve de la Rupa Rupa? Ya que se encuentra en la falda, pues, en la parte oriental de los Andes, se encuentra todavía cerca a la cordillera, su relieve es un poco empinado, por lo mismo que menciona, ¿no?, selva alta. Por eso es un poco empinado. Dentro de la Rupa Rupa también vamos a tener valles longitudinales como Chanchamayo y Quillabamba, los cuales están cubiertos de vegetación y también pues gran cantidad de árboles. Gran cantidad no solamente de vegetación, sino también de árboles. ¿Ok? Entonces no te olvides, ya que se encuentra cerca a la cordillera de los Andes, a la zona oriental, es por ello que su relieve es empinado. Encontramos valles longitudinales y estos valles están cubiertos de gran vegetación y árboles.
¿Cómo es la flora de esta región? Vemos aquí algunas especies arbóreas, es decir, algunos árboles característicos de esta región. Por ejemplo, el barbasco, el caucho importante, el árbol del pan, el bombonaje, el tamushi, el palo de balsa, el cacao del monte y el toro yurco. También vamos a encontrar algunos tipos de palmeras, como por ejemplo la palmera de la yarina y la palmera del aguaje, y otra como la palmera del tagua. Entonces, gran vegetación, incluyendo árboles, barbasco, caucho, árbol del pan, bombonaje, tamushu, palo de balsa, cacao del monte y toro yurco. Y algunas palmeras, obviamente, como la yarina y el aguaje, que es conocidísimo, incluso aquí en la costa. Aquí está el aguaje. Otro aspecto bastante importante, por ejemplo, la fauna. ¿Cuál es la fauna que habita en esta región? Debido a que es una zona bastante extensa, como dije, con bastante vegetación, habita gran cantidad de fauna. Vamos a ver gran cantidad de fauna en la región Rupa Rupa. Por ejemplo, algunas aves, como cuáles, como el paujil, como el paúcar, como el gallito de las rocas, considerada el ave nacional del Perú. Algunos, o más bien, los pobladores de la zona no le dicen gallito de la roca, le dicen el tunki. Entonces, tenemos aquí el paujil, el paúcar y, por supuesto, nunca olvidar el ave nacional del Perú, el gallito de las rocas, o si eres de la región, también puedes decirle tunki. Esto co correspondiente a qué? A las aves de la selva alta. Otro también la lechuza del monte o el guacharo. Reptiles. También vamos a ver reptiles aquí en la región selva alta o Rupa Rupa. Como por ejemplo la chuchupe. Aquí está, pues ya vuelta la chuchupe. Una serpiente. La chuchupe es una serpiente. Vemos aquí el calwa. Disculpa, la chalwa. También algunos mamíferos correspondientes a esta región. Como por ejemplo la sachabaca o el tapir. Tenemos el picuro, el oso de anteojos y algunos peces como por ejemplo el pez dorado. El pez dorado. Entonces hemos visto hasta ahora toponimia, ciudad, relieve, flora y fauna, la gran cantidad de animales que corresponden a la selva alta. Y por último, mira, ahí justo acá está el tunki tunki, el gallito de las rocas. Otro aspecto a destacar, por supuesto, el clima. ¿Cómo es el clima de la región Rupa Rupa? Tenemos un clima bastante cálido, cálido húmedo, tropical, caluroso, con temperaturas promedio entre los 22 a 25 grados centígrados. Además, esta región se conoce como la región más lluviosa, con bastante nubosidad. Nubes, bastante cantidad de nubes. Vemos bastante nubosidad, es por ende que esta es la región más lluviosa, especialmente entre los meses de noviembre y mayo. Si algún día viajas a esta región, pues te recomiendo que no sea entre noviembre y mayo, porque vas a ver gran cantidad de lluvias. Entonces, chicos, hemos visto, mira, todos los aspectos, ¿no? Toponimia, ciudades, relieve, flora, fauna e incluso clima. Todos estos aspectos, obviamente, tienes que repasarlos, tienes que estudiarlos para poder responder las preguntas que nos toca en la tarde. Ah, verdad, me estaba olvidando, chicos. Esto obviamente se copia. Si quieres lo copias así tal cual, te recomiendo que lo hagas así para que se vea como un mapa conceptual. Te lo recomiendo. ¿Sí? Listo. Antes de que me olvide, aquí, justo en tu libro, tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Primero estaba esto, 1, 2, 3, 4, y luego correspondía a esto. Te pido que por favor lo pintes, o sea, lo pintes antes de clase, y realices la descripción, ¿ya? Realices la descripción.
voy a pedir participación en esto. ¿Está bien? Entonces, cuando pida participación, para que tú ya tengas el concepto ya listo en tu cuaderno, y solamente cuando pida participación sería pues copiarlo, aquí en la pantalla. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, con eso terminamos. Nos estamos viendo en la tarde para resolver nuestro libro. Y desde aquí, chicos, un fuerte, 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 fuerte abrazo a la distancia. Cuídense, muchas gracias. Bye, 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 bye. Eso es todo, amigos.